que fue que ganamos, yo creo, ganamos 5-0 o algo así. 5-0. Sí. Desde el 5-0 no marcaba gol. Pero es que los goles del domingo los vamos a recordar por mucho tiempo, porque fueron totalmente decisivos. Sí, la verdad. Yo ya pensaba ya que sí tenía preparado el título que iba a poner en la crónica del periódico, y pero afortunadamente pues todo se vino abajo y pudimos poner pues esa recuperación del Diana. ¿Crees que nos hemos recuperado ya con esta victoria? Recuperarnos, todavía es pronto para decirlo, pero es una victoria muy importante. O sea, nos quitamos un peso encima muy grande. Encima perdiendo casi 0-1, casi al final del partido, pues fíjate, una victoria muy importante. Pero lo bueno que yo veo aquí a Sonseca el otro día, pues que a pesar de enseguida a los 10 minutos hacernos un gol, Sonseca no baja los brazos. Sigue peleando, incluso en la primera parte podíamos haber hecho algún gol más. Sí, ellos vinieron a encerrarse y encontraron una ocasión muy lejana y marcaron gol, pero nosotros todavía seguíamos atacando, llegábamos con facilidad a su portería y no teníamos suerte en cara a gol. Y ellos, un tiro lejano desde casi el centro del campo, pues fue gol. Entonces, estábamos un poco decaídos porque llegábamos fácil y no marcábamos gol, pero bueno, seguimos. Lo importante es que seguimos hasta el final, hasta que marcamos los dos goles. Sí, pero vaya segundo tiempo, encima con la granizada aquella que venía. Aquí tenemos a Javi a nuestro lado, como es el fotógrafo aquí de nuestra emisora y también del Club Deportivo Sonseca. No sé si podría grabar algunas instantáneas de aquello con el frío que estábamos pasando y veíamos que los minutos se iban y no venía. Explícanos cómo fue el primer gol, ese gol del empate. Pues el primer gol que yo recuerde fue un centro que creo que Dorado la dio Javi el central para arriba y bombeado estuvo el balón y al bajar la dio Marcos, no sé cómo, fue un barullo ahí, la dio Marcos y me llegó a mí, me pasó un poco el balón y la tuve que dar de tacón, si no entra. ¿Hasta de tacón le metiste? Sí, hasta de tacón. Bueno, y el segundo ya decía, bueno, ya estamos con el empate, bueno, y menos mal, por lo menos no vamos a perder. Pero este segundo gol fue una falta, fue un corner, ¿cómo fue aquello? Una falta escorada a la izquierda y la sacó Dorado y había que ir con todo y fuimos con todo y tuvimos suerte de poco gol. Y vaya alegría, ¿eh? Joder. Mucha alegría. Claro, man. Que sí, después de 5 victorias, o sea, 5 jornadas sin conocer la victoria, acostumbrado a que prácticamente la primera vuelta fue ir arrasando por donde quiera que íbamos y esta vez pues lo que nos costaba aguantar el partido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Nos veíamos otra vez con una derrota y encima en casa contra el último, así que cuando marcamos el segundo fue un éxtasis, fue toda una alegría y menos mal, como decía todo el mundo, menos mal, todos me decían menos mal, ¿sabes? Pero hay que ir a jugar, es un partido de 90 minutos y hay que ir a jugar. Aquí ya lo estuvimos a punto de ganarlo, empatamos a uno. Y allí pues a ver qué pasa allí, pero eso sí, ir a jugar al fútbol, ir a ganar, no queda otra. Claro que sí.